chao, 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 chicas. Antes que nadie le... No entra ni un puntero. Perdóneme. Sí, perdóneme, no tengo que hacer este sí. Más fuerte. No, no estaba compungido por lo que dijo las la compañera. Las únicas cosas importantes que hay en este despacho son un pote de helado. Y no vamos a hacer el chivo de la heladería, por supuesto. Y zapallón, no, pero ¿cuál es el... seguro? Sí. Ay, seguro. Sí, hay zapallón. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que no entra el pote. O sea que lo único importante que tenemos se traba. No entra. O sea, que si no entra un pote de helado, de trabajo, que es lo más importante de la jornada. Es evidente que el escritorio no sirve. Chao, vale. Chao, chao. Porque ya la gente sos parte del programa con la problemática del pote de helado. Hubo un mal día. El mal día hizo que después de haber perdido el pote de helado, porque lo perdiste. Y sí, porque no entraba en el cajón. Se derritió el helado. Bueno, el cajón igual no lo hubiera conservado. Pero al tener un mal día, decidimos conservar esto en el cajón. Para tener el recuerdo de que hay días malos. Aparenta como una 45. Y esto había sido idea mía. El problema fue que el día prosiguió en un sentido negativo. Entonces mi compañera, mi querida Alicia, me dijo, ¿Por qué no me haces un omi? No, mejor dice, dibujame las balas. Así que dibujamos las balas de la 9 milímetros. Y tenemos completo uno para cada una. Pero acá hay un detalle, porque ante todo queremos los derechos de la mujer están del otro lado de las balas. O sea que yo antes de ofrecer las balas, ofrezco los derechos. Ante todo está el derecho, ante todo. Así que bueno, lo guardamos acá, lo conservamos para los casos de emergencia. Muchas gracias. Para arriba, ¿no? Hoy no hay depre. No, hoy estamos así. Salió el sol, estamos bien. Gracias, gracias. Le dice al jefe, le dice Baltasar, y está quedando grabado en este momento que la señora Alicia le dijo Baltasar al jefe, presidente del bloque. No, no puede ser, no me hace eso. ¿Cómo? No me puede hacer eso. Ya está hecho. No puede. Yo te dije, tiene cámaras indiscretas. Tiene cámaras indiscretas. Usted lo escuchó. Es imposible defenderla. Es indefendible. Es imposible. Ya es indefendible. He cumplido con mi labor del día, belleza. Hasta luego. Su maldad del día. Hasta luego. Adiós, nos vemos. ¡Julio! Thank you.
haga más. Se lo ruego. Se escapa, la tenemos huyendo.